queridos hermanos, feliz Navidad, víspera de la Navidad, del parte de mí, del padre Richard Cortés, del párroco, padre David Graham, y del padre Abraham, del otro vicario. Quiero hablar de esta letanía, 14 generaciones de Abraham a Rey David, 14 generaciones hasta la deportación a Babilonia por 70 años, y después 14 generaciones hasta Jacob, padre de José, esposo de María. José era de la línea real del rey David, aunque después de tantas generaciones no hay mucha evidencia de eso, y realmente después de tantas generaciones pueden vivir una vida normal sin que supiera nadie, ¿verdad? Pero quiero hablar de la grandeza de San José, porque después de la Virgen María va llena de gracia. Se puede hablar de San José como el que es más grande antes de Dios. Y San José, ¿quién era? Pues podemos imaginar, o siempre lo veíamos con la Biblia, por su pureza, ¿no? Para ser esposo de una vida que tenía que servir, ¿no? Era, muchas veces la gente dice que era muy anciano, pero no, un hombre como de todos, unos años más de edad, sin duda, de María. Un hombre llamado también a esta castidad de virginidad, es modelo de pureza. Pero más que todo, quiero hablar de San José esta noche santa, de San José como protector y guardián de la Virgen y del niño divino Jesús, para la familia sagrada. También de todas nuestras familias. El Papa Francisco ha declarado que estamos aquí en un año santo en honor de San José, santo patrón de la Iglesia y de todas las familias. Parece que lo necesitamos en el mundo de hoy. San José, hombre justo, hombre bueno, hombre dedicado a las cosas de Dios, hombre que sabía trabajar bien, hombre silencioso y meditativo, hombre que amaba a Dios y al prójimo, y lo ponía este amor en práctica de día en día. Entonces, hablando de San José, su habilidad de la protección es su característica más grande, es su carisma. Muchos santos tienen diferentes carismas, ¿verdad? Habilidades. San Francisco a los pobres, por ejemplo, tenía el corazón a los pobres. San José, después de su castidad y cuida, tenía la carisma del don de proteger, proteger en contra del enemigo, Satanás. Satanás que quería destruir el niño divino. Y por eso ustedes recuerdan de que cuando el niño era muy pequeño, el rey malo, Herodes, quería matar a todos los niños de Belén y alrededor. Y José, recibiendo en sueño un aviso de parte de un ángel, por la noche tomó al niño y su madre y se huyeron todos a Egipto, dando protección a esta familia sagrada. Sabía que era necesario salir inmediatamente. San José es pronto, siempre pronto, en contestar cada oración y cada necesidad de la familia.
lo que sea la situación, va a San José y pide de él, después de la Biblia, lo que necesita. San José es grande antes de Dios y grande protector y guardián de la familia. Quiero hablar también de San José como protector y guardián de la vida, porque tenía bajo su autoridad la vida preciosísima de la Virgen y del niño divino. ¡Qué grande esa tarea que tenía! ¡Qué grande! Imagina la madre de Dios y el niño Dios mismo bajo su protección y autoridad. Pues entonces, San José como protector de la vida es para nosotros hoy día, después de la Virgen María, yo creo necesario. Hace unos años, yo recuerdo viendo noticias científicas de cuando una concepción ocurriera en el vientre de una madre con la ópera de la madre, y cuando se juntó el momento de juntarse la parte de papá, la esperma, una pequeña luz brilló, un pequeño relámpago, en inglés un flash, y podía ver por el internet unos videos de eso. E increíblemente se podía ver esta cosa de la naturaleza, de la vida humana, esa unión de los dos células, una de la madre, la óvula, y la célula del padre, nadando. Y cuando penetró en la óvula, una pequeña flash, como de cámara. Increíble. Y pensando en eso, ¿qué es esto? Y los científicos, a pesar de su gran educación y aprendiendo muchas cosas, estudios, no podían explicar la razón de esta pequeña luz o flash como de cámara en ese encuentro de unión. Yo quiero ofrecer unas palabras de eso, porque nosotros creemos que la vida consiste en más que la naturaleza, de lo físico. Cuando la vida humana se concibe en el vientre de la madre, Dios por su parte implanta el alma, esa parte espiritual, esa alma criada a imagen de Dios mismo, se une, se junta. Y por eso, algo divino se infunde en lo físico, la parte biológica, y entonces algo de un flash, una pequeña luz. Y la razón también es que esa alma espiritual, la mano de Dios, vivirá para siempre. La parte biológica es la carne, ¿verdad? Va a morir a causa del pecado. Pero la parte espiritual vivirá como Dios para siempre. Con Dios en la alegría del cielo, o aparte de Dios, ¿no? En el lugar de los injustos y los malos, ¿verdad? Y por eso San José, protector de la vida, cada vida, cada concepción, él era protector de María y no la rechazó, no rechazó la vida en su vientre del niño Jesús, pues avisado por el ángel de su sueño, pero no, lo que ocurrió es que no lo hizo. Al contrario, él lo recibió a la madre y a su niño divino.
Y entonces San José, protector de la vida, y cada vida, la vida humana, cada vida que se concibe, San José, protector de la Sagrada Familia y de todas las familias, del espíritu de Herodes, el rey malo y matador, su espíritu que está por todo el mundo hoy día, deseando matar a los bebés no nacidos por el aborto, ¿verdad? Intencionado. San José, protector de esa vida. Y también San José, protector de cada concepción. El Papa Juan Pablo II enseñaba que este momento de concepción, tristemente matado por tantos anticonceptivos, es el mismo acto que el aborto del pensamiento. Un árbol tiene raíces, ¿verdad? Y un tronco grande con ramas, ¿no? Es fácil ver el tronco y los ramas, es más difícil ver los raíces. El Papa Juan Pablo II, que es santo, enseñaba que los dos son del mismo árbol. San José, protector de la Sagrada Familia, de cada niño, protector del niño divino, protector de todos sus hijos, nuestros hijos, nuestros tiempos, cuando hay tanto abuso, tanto matanza de los niños, y la gente y el mundo no habla nada de eso. San José, protector de cada vida y concepción, deja con nosotros, ayúdanos. Tú que eres llamado de esa autoridad y tarea tan grande, y ahora estamos entrando, San José, en su año santo. En esta noche santa, sagrada de la Navidad, intercede por nosotros. Damos más amor, respeto y cuidado, protección de cada vida, cada concepción, cada familia y también de toda la Iglesia Universal. Oh San José, tú eres el Padre de adopción del niño divino y cuidador y esposo de la vida. Ayúdanos. Amén. Muy buenas noches a todos ustedes. Feliz Navidad. Otra vez, de parte de mí.